Motivo de la celebración del Día del Bombero, que es el 14 de marzo de todos los años, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís celebró ese día con diferentes actos. Ese día conmemorábamos el homenaje póstumo a quien fuera el primer fundador de la Junta de Jefes Oficiales en este Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, el general José Borda Bardé. Nos dirigimos a la Plaza de la Patria, frente a la Catedral, donde hicimos un gran homenaje también y una ofrenda floral. En ese mismo acto nos dirigimos hacia el cementerio municipal, donde en ese lugar hicimos un toque de silencio y rendimos homenaje a los bomberos caídos. Nos trasladamos con un batallón del Ejército, de la Marina de Guerra, Policía Nacional, Bomberos, Defensa Civil, las abanderadas del Liceo José Joaquín Pérez, los adventistas, con la guardia bandera de esta institución de los bomberos. Luego de eso nos trasladamos hacia el Cuerpo de Bomberos, donde dimos apertura o cortamos la cinta inaugurando el primer Museo de Bomberos Nacional José Borda Bardé, con la asistencia de aproximadamente 100 descendientes de él. Con el más profundo y sincero agradecimiento de la familia Bordas por tan honrosa distinción a nuestro antepasado. Nuestro abuelo fue ante todo un maestro. Cuando termina sus estudios escolares, se dedica al magisterio. Así empieza su vida de ciudadano. Borda Valdés fue un dirigente político dominicano, jefe guerrillero, de mucho prestigio social, sobre todo en el Cibao, en la zona norte, en Puerto Plata. Era un miembro prominente del grupo de Horacio Vázquez. Él llegó al poder después de la renuncia de Monseñor Noel. El primer puente que unió la parte occidental con la oriental de la ciudad y el primer puente donde se utilizó el acero lo hizo José Borda Valdés. A partir de la muerte de Moncáceres, 1911, nuestro país comenzó a vivir una situación de absoluta intranquilidad política. Entre 1911 y 1916, fecha esta última de la intervención norteamericana, la sociedad dominicana conoció de 6 o 7 gobiernos, provisionales todos, salvo el último, el de Juan Isidro Jiménez, que duró muy poco tiempo. Tan pronto Borda Valdés alcanzó la presidencia de la República, entró en negociaciones con los jimenistas y, fruto de esas negociaciones, le cedió una importante fuente de ingreso que tenía la República, le cedió la administración del ferrocarril central. Y en consecuencia, Horacio Vázquez ordenó la insurrección de su bando. La insurrección comenzó en el Cibao, comenzó en San Francisco de Macorís y Moca y fundamentalmente Puerto Plata, que era, por decirlo así, el núcleo central de la fuerza que tenía Borda Valdés. La fuerza de Horacio Vázquez sitiaron la ciudad, tomaron la ciudad, luego fue retomada por la fuerza del gobierno de Borda Valdés y allí se originaron un combate verdaderamente sangriento. La extensión de esa guerra, la guerra del ferrocarril, como le llamaron, atemorizó a los norteamericanos. Ellos vieron que esa guerra ponía en peligro sus ingresos y en consecuencia decidieron intervenir, e incluso enviando varios buques de guerra.
las presiones del cónsul, no solamente al bando de Bordas, sino también al bando de los horacistas insurreccionados, logró finalmente una reunión que se celebró en un acorazado norteamericano que estaba anclado frente a la ciudad de Puerto Plata. Fruto de esa reunión, o me corrijo, de esas reuniones que se celebraron en ese buque, se estableció un acuerdo mediante el cual Borda Valdés renunciaba a la presidencia de la República, recibía garantía y plena libertad de movimiento, podía permanecer en el país si así lo quería, y se eligió un nuevo gobierno provisional. En el año de 1966, cuando asciende Joaquín Balaguer a la presidencia de la República, los expresidentes tenían un salario de 175 pesos. Joaquín Balaguer, a los expresidentes vivos, dentro del plan de austeridad, lo sube a 500 pesos. Y José Borda Valdés rechaza el aumento porque dice, si el país está en austeridad, yo estoy en austeridad. También tuvimos la participación de la Sinfónica Juvenil Juan Pablo Duarte, dirigida por ese petromacorizano Dante Cucurulo, donde se brindó un excelente concierto. Cuando sale de la política, se retira a un pequeño predio que tenía próximo a los Alcarrizos. Y allí vuelve a ser, en su ancianidad, lo que era en su juventud. Vuelve a ser maestro. Y a todas aquellas personas de los Alcarrizos, niños o adultos, que no sabían leer ni escribir, nuestro abuelo los alfabetizó. Fue un hombre que se entregó al cuerpo de bomberos, estuvo con nosotros aquí, y había que realzar su gran personalidad y su gran desvelo por la institución y por el país. La historia de Borda Valdés está ahí. Ahí está el Museo Nacional Borda Valdés. Esperamos que todas las personas, turistas, estudiantes y personas de la ciudad puedan venir a visitarlo aquí a San Pedro de Macorís, en la calle Duarte número 46, y así pueden disfrutar de todas las piezas antiguas que tenemos, que datan del 1800 y pico, desde la fundación de los bomberos, 1879, hasta la fecha de hoy. Todas las cosas que se fueron transcurriendo, también están las historias, están los libros, y está todo plasmado en ese Museo Nacional. General Bordas, General Borda Valdés, donde quiera que estés, recibe este homenaje de un grupo de hombres de bien y de una familia agradecida, de una familia que te da gracias por tu simiente y que pide que sus miembros sean ejemplos de tu conducta. Muchísimas gracias.